Hola, ¿cómo están hermosos y talentosos makers? Bienvenidos a un episodio más de Epic Props Collection. Hoy no vamos a hacer un prop, hoy vamos a hacer una receta de cocina. ¿Por qué? Porque no tenía ningún video preparado y es viernes en la noche, son las 12 y tengo que subir video mañana. Así que haremos un pan, ¿por qué no? Y un pan keto. Esa voz que escuchan es cortesía de la criaturita que está a mi lado. Bueno. Ok, muestra tu manita, muestra tu manita, solo tu manita. Ok, ahí la vieron. Bien, este panqueto es una adaptación de una receta del canal de Camila Cost. Entonces, ella lo hace en bolitas, pero yo lo haré plano. ¿Por qué? Porque esta receta he encontrado que funciona muy bien para hacer un pan para sándwich o como una base de pizza. Ok, entonces realmente son pocas cosas las que necesitamos. Número uno, necesitarán una charola, de preferencia una que donde nadie haya cortado pan y la haya rallado, ok, y así que ignoren toda esta superficie horrible. Van a necesitar también papel aluminio. ¿Cuánto? El suficiente para cubrir su charola. Suena terrible. Sí, suena terrible. Vamos a cubrirlo así con el lado brillante hacia arriba. Ya listo. Así dejaron de ver la fealdad de la charola. Puedes parar porque no lo soporto. Oídos delicados, piel delicada. Bien, una vez que ya forramos la superficie horrible de nuestra charola, vamos a necesitar también una báscula. Esta la compré en Walmart. Me habrá salido como en 115 pesos hace 3 años antes de la devaluación. La millonésima en este momento. Necesitaremos también polvo para hornear. Yo compré este. No sé cómo cuánto cuesta, porque como diría alguien, no soy la señora de la casa, pero pues está accesible. Necesitaremos también pues queso. En este caso dice mezcla pizzera marmoleada. Ahí está. Y esto eran como 2 kilos, me salió como en 190 y tantos. Les voy a dejar las cantidades completas en la cajita de descripción. Y harina de almendra. Esto la compré en Costco, es marca Kirkland. Asimismo, me encanta esa frase, asimismo, necesitaremos una tacita medidora. Necesitaremos también un bowl, de preferencia de plástico, porque esto nos va a ayudar a medirla en nuestra báscula. Y uno más grande, este lo utilizo para mezclar. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bien, necesitaremos algo así como 86 gramos de harina de almendra. En el tuto original, pues dice que es menos que una tacita. Entonces, vean, esto no se llenó y pues mi harina de almendra ya fue, ya pasó a mejor vida porque ahora será pan y tal vez pizza. Ok, entonces tenemos esto. Vamos a tomar también nuestra cucharita y vamos a agarrar nuestro polvo para hornear. ¿Cuánto? El que nuestros ancestros digan que es suficiente. Ella le pone una copeteada, pero la verdad yo le voy a echar pues esta cantidad que me parece una cantidad adecuada. Lo voy a dejar más esponjado, ya lo he visto antes. Antes de proseguir con la receta, pues les voy a enseñar. Yo le pongo, o sea, hierbas finas. Estas las he comprado en un súper que se llama Súper Aquí. ¿Y cuánto? Las que sus ancestros les digan que es suficiente, ¿ok? Entonces, pues eso. Ahora he preparado en esta parte, pues esta cantidad de queso que son más o menos 160 gramos. Y vamos a echarlos acá en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestra harina. Bueno, ok, una vez que tenemos esto, lo vamos a intentar incorporar más o menos así. Y ahorita le vamos a agregar 2 huevos. Recomendación, en este plato rompan los huevos por separado. ¿Por qué? Porque si uno está malo y lo avientan acá, pues ya le dieron en la torre a la receta. Esperen, esperen. Bien, ahora ya hemos partido 2 huevos y los echamos acá. Ah, no debí dejar aquí la cuchara. Pero bueno, no importa. Ya pasó, ya que. Sí, no tengo el mejor orden del mundo, pero bueno, sí tengo la mejor sous chef del mundo. Saluda otra vez, bebé. Ya la escucharon. Hola. Y bueno, el punto es que vamos a revolver esto. Realmente son muy pocos ingredientes, son muy pocas cosas. Entonces, son muy fáciles de hacer. Y pues eso, van a mezclar una buena cantidad de tiempo.
Digo, a veces tiene como esta consistencia que parece como huevos revueltos que tienen, no sé, agua. Pero bueno, a veces puede quedarles más seca. De cualquier manera, les va a quedar muy, muy bien. Bien, ahora viene la parte como... esta parte es como tardada, a mí no me gusta. Pero bueno, realmente es como más sencilla. Van a pasar su mezcla de pan keto. De preferencia utilicen un miserable para quitarle todas las cositas. Pero como ya es noche y no quiero ponerme a lavar trastes a las 12 de la noche, pues lo haré con el tenedor, aunque se quede un poquito aquí. No importa, no pasa nada. Entonces, como les mencioné, en la receta original de Camila Cost, ella hacía bolitas, las rellenaba de tocino y queso. Lo que yo estoy utilizando aquí, como les comenté, es una mezcla pizzera marmoleada que tiene algo llamado queso Daisy y queso mozzarella. Y no les voy a poner queso. Esto otra vez lo estoy haciendo plano. ¿Por qué? Porque yo lo utilizo como pan para sándwich. Ya en un ratito verán cómo se ve una vez que lo hemos cortado. ¿Ok? Ok, esperen. Vean, intenten cuando lo aplanen ir por todo, por todas las esquinitas de de esto. Ok, bueno, así se ha quedado esta parte. Bien, una vez que lo hemos esparcido, ustedes pueden notar que quedan algunas partes calvas, no pasa nada, podemos redistribuirlo. Pero como esto esponja, no es como que esponje así como un montón, pero esponja lo suficiente para rellenar todas estas partes. Entonces, no se preocupen porque les quede así, pueden agarrar incluso su cuchara como para alisarlo un poquito, no pasa nada. Y ahora lo vamos a llevar al horno. Yo le pongo una temperatura de 180 grados centígrados por unos 20-25 minutos, a veces 30. Y así lo metemos sin tapar, sin nada, durante, bueno, pues ya el tiempo que les dije, 20-30 minutos, dependiendo de cómo lo vean cocerse. Bien, y una vez que sacamos del horno, lo podemos cortar en secciones. Y así ya tenemos nuestros panes, ya sea para hacer un sándwich o para comer de esta manera o incluso hacer una pizza grande. Y así las cosas salen como espero, probablemente mañana grabe el tutorial de cómo convertir la base en una pizza. Ahorita no lo pueden ver porque se está horneando y no puedo tener prendido el celular 20 minutos. Pero cuando lo recortan, les queda de esta manera. La verdad, este es un pan bastante fresco que he hecho pues en la mañana, pero no lo grabé. En fin, si lo notan, bastante, con un grosor bastante bueno, es esponjoso, la textura es muy buena y como es de queso, tiene un sabor perfecto e increíble. Ya ven esas manitas chiquitas que están yendo a tocar el pan, muy lindas manitas. Pero bueno, como sea, yo les recomiendo, si lo van a usar como para sándwich, córtenlo y guárdenlo en un, en un topper. Les pueden guardar en un topper, no les va a pasar nada. Este pan fácil les... perdón la interrupción, es que la mini chef me está diciendo cosas. Pero bueno, este pan les dura cerca de una semana. Yo así lo preparo la charola entera. Me sale para entre 4 y 5 sándwiches, es decir, de lunes a viernes. Yo les sugiero pues eso, pero también esto ha gustado mucho con dips, con salsas de tomate, como os dije anteriormente, con cómo se llama salsa, el queso encima. Esto lo pueden dejar igual preparado la noche anterior para prepararlo como pizza al día siguiente. En refrigeración no le va a pasar absolutamente nada. Ok, bueno, y creo que todo esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado esta receta. Les dejo las cantidades exactas en la lista de abajo, como también les dije ya. Esta receta la estoy adaptando de la de Camila Cost, donde hace esto, pero en forma de bolitas. Los dejo con un mensaje de la mini chef. ¿Qué nos va a tocar? Di algo, mini chef. Pues... Fuerte. Pues no estoy muy acostumbrada a estar en el público, porque me da un poco de cosita. Y también tengo un pequeño talento, pero no lo diré. Lo diré hasta el próximo video. Adiós. Ok, acaban de escuchar a la mini chef.
Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Suscríbanse, denle like, compártanlo. Yo voy a tener que limpiar todo esto a las 12 o 1 de la mañana. Pero no importa, ustedes son mi prioridad. Los amo, esto ha sido todo y hasta la próxima.